thank mm -hmm. you buenos días a todos, bueno, vamos dando comienzo finalmente y después de este largo paréntesis impuesto fundamentalmente por la situación de pandemia al tercer foro nacional de humedales. Después de todo esto que pasamos, cuando uno se recuerda parado en este lugar y ve esta cantidad de gente, la verdad que parece que no transcurrió el tiempo porque eh, tenemos el mismo entusiasmo, las mismas ganas eh, y las mismas propuestas para seguir generando políticas de largo plazo, políticas de Estado que tengan que ver con la preservación de los humedales. Agradecemos muchísimo la participación de funcionarios del gobierno nacional, de funcionarios eh, técnicos del gobierno de la provincia. Eh, también representantes de los diferentes gobiernos locales y de organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la conservación de los humedales. Tenemos también presencia de eh, concejales y legisladores en esta reunión y me gustaría antes de comenzar eh, formalmente con las presentaciones de la mesa principal, mencionando que tenemos también una nota del gobernador de la provincia de Santa Fe, que no puede participar de manera presencial en esta por cuestiones de agenda, pero que aprovecha la ocasión para hacer llegar un cordial saludo que espera que podamos transmitir a todos los presentes, cosa que estamos haciendo en este momento. También tenemos un mensaje del secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, del licenciado Alejandro Grandinetti que aprovecha la oportunidad para saludar y felicitar por el esfuerzo y dedicación con la que se lleva adelante este importante acontecimiento, instándolos a seguir trabajando de la misma manera que hasta ahora y poniéndonos a disposición para colaborar en lo que consideren necesario de cara al futuro. Tenemos también una declaración de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que declara de interés el Tercer Foro Nacional de Humedades a desarrollarse el 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Villa Ocampo. Y finalmente también tenemos una declaración del Consejo municipal de aquí de Villa Ocampo, declarando también de interés el tercer Foro Nacional de Humedales de Argentina realizarse en Villa Ocampo los días 3 y 4 de noviembre del año 2022, ya que abordará la temática humedales de Argentina, herramientas para su gestión en contexto de cambio climático. Y también en el artículo 2 pide que se remita una copia de la presente. Vamos a comenzar con la presentación de la mesa principal y le vamos a pedir en primer término a Rubén Quintana, al doctor Rubén Quintana, como parte de CONICET y como presidente del directorio de Fundación Humedales de la Argentina, que nos dirija la palabra. Bueno, gracias Alejandro por la presentación buenos días a todos y todas y eh, en nombre de fundación humedales quería agradecer la invitación para estar hoy aquí. realmente eh, es un honor estar en este tercer foro de humedales. Eh, tenía muchas ganas de venir. no pude estar en los anteriores. así que bueno, agradezco muchísimo al señor intendente esta invitación y a todos los organizadores por, por estar hoy aquí. Así que bueno, es mi agradecimiento eh, para todos ellos. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a la arquitecta Josefina Obey, que es la subsecretaria de protección de la naturaleza del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, que también dirija su salutación. Bueno, gracias Alejandro. Eh, buenos días a todos y todas. Eh, bueno, en primer lugar, traer el saludo de la ministra Erika Gonet, quien no pudo estar también por cuestiones de agenda. Eh, para nosotros, bueno, agradecer la invitación, eh, una gran convocatoria, celebrar este tipo de, de, de encuentros y en lugares como este, en Jaucanigás, en este lugar tan hermoso que tenemos en la provincia y tan este humedal tan importante. Así que bueno, espero que, que sea una gran jornada y, y bueno, muchas gracias Enrique por la invitación. Bien, a continuación vamos a pedirle a la ministra de Turismo de la provincia de Corrientes, María Alejandra Elisiri, dígame que lo dije bien. Sí, perfecto. Muy bien. También que dirija su salutación. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer la invitación, Enrique, eh, por, por, sobre todo porque bueno es un espacio que creo que nos debemos para poder hablar sobre el tema de humedales y la importancia que los humedales tienen para Corrientes. Es importantísimo eh, la temática y creo que nosotros como provincia venimos trabajando este, con Iberá que es uno de los mayores humedales, y hemos trabajado en un plan de desarrollo estratégico para lo que es humedad en los humedales de, como es, de Iberá y su conservación. Así que, que creo que me parece que estos espacios en donde podemos intercambiar experiencias, no solamente experiencias, sino eh, debatir, eh, son muy buenos y los felicito. Eh, y, y más un tema que, que creo que hoy... En día eh, genera gran debate y creo que debemos tomarlo con responsabilidad este, y poder llegar a un acuerdo eh, que nos que nos beneficie, digamos, a todos, ¿no? Porque tanto a su conservación por su importancia, pero también, digamos, eh, considerar eh, el desarrollo local y, y, y la gente y las personas eh, que existen. Así que bueno, esperemos que en este espacio se den esos debates y, y bueno, en el día de la jornada de hoy los podré acompañar y si puedo aportar la experiencia de Corrientes, eh, bienvenido sea. Muchas gracias. Y finalmente, para dar apertura a este tercer Foro Nacional de Humedales, vamos a pedirle al señor Intendente Municipal de la Ciudad de Villa Ocampo, a Enrique Paduan, que también dirija la palabra a todos los presentes. Alejandro, buenos días a todos. Josefina, gracias por, por participar. Eh, María Alejandra, Rubén la provincia del Chaco, que está presente con autoridades provinciales también, a todas las entidades, instituciones eh, del país que están hoy aquí presentes en este, foro, en este tercer foro. Simplemente decirles que nosotros, para los que no saben, nosotros aquí comenzamos hace 10 años atrás eh, tímidamente con una fiesta nacional de los humedales para hacer conocer justamente lo que teníamos aquí en Villocampo y en la zona. Esa fiesta se fue desarrollando año tras, tras año, creciendo en su, en, su, en su formación, en su organización, y eh, se le fueron, fueron incorporándose un montón de actividades en el, con el transcurrir del tiempo. Y en el año 2019 se incorporó la Fiesta Nacional de los Humedales, hace el 2 de febrero, que es el Día Internacional de los Humedales, en el entorno del 2 de febrero. Se, en el 2019 se incorporó. Esta, o se hizo realidad esta idea de juntarnos todos en los del litoral en un principio para hacer el primer foro de, de los humedales del litoral. De, de allí eh, comenzamos a, a crecer también en este, en este foro y se hizo un segundo foro que ya fue nacional en el año 2020 y después pandemia por medio, bueno, lógicamente todos sabemos lo que nos sucedió. Y hoy estamos aquí reunidos en este tercer foro. Sencillamente decirles que estos foros no son una fiesta, estos foros son para venir a exponer, a discutir y a poner sobre la mesa todo lo que nosotros tenemos que decir. Recién decía María Alejandra que hay un debate, hay una ley que se está discutiendo en el Congreso hoy con un montón de, 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 de ideas y de, y de ¿cómo es? compromisos y no tanto de otros, y que realmente eh, creo que tenemos que trabajar para perderle miedo a estas discusiones, porque por allí hay muchos sectores que están muy preocupados por qué es lo que le va a pasar, especialmente el sector productivo. Yo creo que aquí nosotros, en nuestro sitio particularmente, a nosotros como municipio nos tocó estar al frente de, del SIM durante dos años y se han desarrollado, en el SIM que es el Comité Intersectorial del Manejo del Jaucanigas, se han desarrollado siete planes de manejo de actividad en la isla, donde está la ganadería, donde están pastizales, donde está el bosque, donde está la pesca, donde está el turismo, donde está lo educativo, lo cultural. O sea, que nada cambia. Es decir, lo que tenemos que hacer es tratar de normatizar qué es lo que tenemos que hacer para poder cuidar ese lugar. Porque por allí eh, estamos muy preocupados y ocupados para ver qué es lo que se hace adentro, qué vamos a contaminar, pero no tenemos en cuenta nuestro entorno porque nos vamos al, al, al humedal, que el humedal no es otra cosa que un, un pulmón donde toda el agua que sobra cuando tenemos exceso va a terminar allí. Pero no va solo al agua, el agua va con toda la basura que nosotros producimos en los lugares donde vivimos y terminamos contaminando desde el exterior al interior del sitio. O sea que hay que trabajar para concientizar a la gente y estos foros nosotros los pensamos en ese sentido. Un trabajo de concientización hacia todas las comunidades para preservar un ambiente al cual tenemos que cuidar. Así que espero que este, este día y el de mañana sean dos días de, de enriquecedores en los debates y que saquemos como final un documento que podamos, que podamos llegar a todos los pobladores del país para entender de qué se trata lo que estamos discutiendo. Así que muchas gracias por estar presentes y a comenzar a trabajar.